Tranquila, mi amor. Yo soy Patricia Lupercio. Soy una trabajadora social. Tu bebé está muy bien. Fue un varoncito. Tráigalo. Por favor, quiero ver a mi bebé. Traiga a mi bebé, por favor. Tengo algo que decirte. En cuanto salgas del hospital, vas a tener que ir a la cárcel a pagar tu condena. Y creo que si te quedas con tu bebé va a ser creado en un lugar terrible. Vas a tener que darlo en adopción. No. Es mi bebé, es mi hijo. Es lo único que tengo. Hermosa, si tú das a tu bebé en adopción, yo te diré quiénes fueron sus padres. Y tal vez cuando cumplas su condena vas a conocerlo, a convivir con él y tal vez hasta recuperarlo. Pero ahora tienes que hacer lo correcto. Tienes que firmar y darlo en adopción. Tranquila. Dale esto a mi bebé para que sepa cuánto lo amé. Está bien. Así será. Tu hijo lo llevará. Hubiera preferido quedarme en la cárcel. Ahí al menos tenía algo que comer. Un lugar donde dormir. Aquí estoy sola. No tengo ni un familiar. Lo único que me quedaba era mi chamaquito. La vida no tiene ningún sentido para mí. No. Señora, ¿qué hace? ¿Está bien? ¿Qué te importa? Yo solo impedí que hiciera una tontería. La vida es muy bella como para que haga este tipo de cosas. La vida ha sido todo menos bella para mí. Yo estoy sola. No tengo ni siquiera lugar donde dormir. Ni un familiar. Tú no entiendes. Así que no tiene dónde ir. Casualmente la señora que nos hacía la limpieza en la casa se fue. Si usted quiere, puede venir y trabajar con mi familia. Así tendría donde dormir y tendría mucha comida. ¿Y tú por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. Pues porque mis papás me enseñaron con el ejemplo que hay que ayudar al prójimo. Y usted parece una señora buena de corazón. ¿Qué dice? ¿Viene? ¿A dónde dejarlo, pues? Vamos allá. Bienvenida. No, pues sí está bien chula su casa. Nunca había visto un lugar tan elegante. Buenas tardes. ¿Usted es...? ¿Papá? Ella es la señora Andrea. Necesita urgentemente un lugar donde dormir y necesita trabajar.
Y pues yo pensé que ahorita que no está Mari, pues podría quedarse unos días y poderse encargar de las labores domésticas. Me la recomendó mucho mi amigo Mau. Ya veo. Pues si mi campeón ya te dio el visto, pues adelante, no se diga más. Bienvenida. Muchas gracias. Nada que agradecer. En unos días conocerás a mi esposa y bueno, ya se pondrán de acuerdo ustedes. Bien, pues yo los dejo. Nos vemos más tarde. Que te vaya bien. Buen día, campeón. Con cuidado. Bienvenida, Andrea. Adiós, señor. Hasta luego. Ella es mi mamá y la conocerá en unos días. No puede ser, Dios mío. Esta es la señora Patricia, la que con engaños dio a mi hijo en adopción. ¿O acaso este será mi hijo? Venga, la voy a llevar al cuarto de servicio. Me dijo mi esposo que eras la nueva sirvienta. Espero que no salgas igual de inútil que todas las demás. Prepárame un café. ¿Qué? ¿Estás sorda? Dije, prepárame un café. ¿Tú? Tu bebé está bien. Está con una familia que lo adoptó y le va a dar la vida digna que se merece. Solo que pidió el anonimato. Y ya no podrás verlo. Y te espera una larga condena en la cárcel. Usted me prometió que yo vería pronto a mi bebé. Y que sabría de la familia que lo adoptó. ¡Usted me dijo que yo saldría pronto de aquí! ¡Usted lo prometió! Querida, tranquila. Policía, pueden llevársela. ¡Usted es una maldita alemana! ¿Qué haces aquí? ¡Tú deberías de estar en la cárcel! Por fin pude salir de ese maldito infierno. Y estoy aquí para recuperar lo más valioso que tenía. ¡Y que usted me arrebató a mi hijo! ¡Cállate! ¡Maldita malagradecida! Lo único que yo hice fue darle un hogar a tu maldito escuincle. Y que no creciera pudriéndose en la cárcel junto contigo. Pero ahora mismo voy a llamar a la policía para que te regresen al maldito hoyo donde nunca debiste de haber salido. Ya no soy la muchachita de la que abusó hace años. Ya no soy tonta e inocente. Así que mucho cuidado con lo que vaya a hacer si no quiere que su esposo y su supuesto hijo se enteren de la lacra que es. ¡Suéltame! ¡Maldita vagabunda asquerosa! Yo sé en mi corazón que Alan es mío. Y si es así, me voy a encargar de que usted pague por todo el daño que nos hizo. Así tenga que regresar al maldito hoyo donde usted me metió. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No lo vuelvas a repetir! ¡Te dije que te callara! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos gritos? Don Roger, no se preocupe, no es nada. Su esposa me estaba dando la bienvenida, solo que ella es muy efusiva, ¿verdad? Sí. Sí, mi amor, así es. Ahí es donde debes estar siempre, en el suelo. Ya lo pensé bien y no tengo por qué preocuparme.
Ni mi esposo ni mi hijo le van a creer a una escoria como tú. Mi esposo y mi hijo me van a creer más a mí. Así que quiero que agarres tus cosas y te largues. ¡Fuera! Yo no me voy a ir de aquí sin mi hijo. Y sin hacerla pagar a usted por lo que hizo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, loca? ¿Qué estás haciendo, loca, maldita? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, vieja maldita! ¡Esto no es nada comparado a lo que me hiciste sufrir! ¡Ya! ¿Qué les pasa? Loca, no sé qué hubiera hecho. ¡Está loca, hijo! Joven. Joven, escuché. Esto no tiene una explicación. Nada que explicar. No. Te abrimos las puertas de nuestra casa. Le di la mano. Y así es como los pagas. Sí, hijo, está loca. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Espere, joven. Usted merece saber la verdad. Esa mujer que está ahí no es su madre. ¡Cállate! ¡Tu madre soy yo! ¡Está loca! ¡Está loca usted! ¡Yo soy tu madre, por favor! ¡Cállate! ¡Échame yo solo! ¡Cállate! ¡Está loca, mi amor! ¡Está loca! ¡Ve lo que me hizo! ¡Ve lo que me hizo, hijo! ¡Oh, está loca! Hola, Pati. ¿Cómo estás? Iván, ¿qué haces aquí después de tantos años? Muchos, Pati. Muchos años en los que te he dejado en paz. Pero adivina qué. El dinero que me diste ya se me acabó. Ve al grano. No tengo tu tiempo. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, seguramente ya sabes que la vagabunda esa salió de la cárcel, ¿no? Y me imagino que no quieres que ella se entere de que con tus influencias te quedaste con su hijo, ¿verdad? Y que además hiciste que se quedara más tiempo en la cárcel. Y todo eso fue gracias a ti. Así que adivina qué es lo que quiero. Quiero dinero. Por eso estoy aquí. Quiero dinero por mi silencio. Aquí tienes. Y esto es lo último que te voy a dar. ¿Solo esto? Que esto no va a ser suficiente, Patty. Aquí tienes, toma. Toma. Y lárgate y no vuelvas a aparecer nunca más. Ah. También te puedes llevar esto. La vagabunda que Dionda me lo dio para que yo se lo entregara a Alan. Qué ingenua. Se ve bueno. Tal vez se lo robó o algo así. ¿Te podrán dar algo por...? ¡Entonces era cierto! Hijo. Hijo, por favor. ¡Me engañaste a todos! ¡Me engañaste a mí, a mi papá! ¡Y a esa pobre mujer inocente! ¿Cómo pudiste? Hijo, esto tiene una explicación. ¡La única que merece estar en la cárcel eres tú! ¡No! ¡No, hijo, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Escúchame! ¡Esto tiene una explicación, Alan! ¡Alan! Ups. Lo siento, Pati. No era mi intención que esto pasara. Pero bueno, me retiro. Con permiso. Eres un maldito. Eres un maldito. ¡Alan! 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 ¡Perdóname, hijo! Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señora Andrea.
Por fin la encuentro. Joven, perdóneme, yo no quería. No. Yo solo debía de... No diga nada. Yo ya lo sé todo. ¿Qué? Sé por todo lo que usted tuvo que pasar. Sé que la vida ha sido muy dura para usted. Pero a partir de ahora, las cosas van a cambiar. Joven, es que yo no estaba segura de que usted fuera mi... mi... ¡Tú eres mi chamaquito! Sí. ¡Tú eres mi niño! ¡No sabía! ¡Sabía que eres mi niño! La vida misma es una rueda de la fortuna que siempre está girando. Por momentos nos toca estar arriba. Es hora de volver a casa, mamá. Pero cuando te toca estar abajo y deseas salir de ese infierno, lo importante es dejar que siga girando para que la vida misma ponga las cosas en su lugar. ¿Quién? ¿Tú qué haces aquí? Eres un... Deténla. Llévatela. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Eres un desgraciado! ¡Él es el culpable! ¡Él también es cómplice! ¡Él también es cómplice! ¡No me lleven! ¡Por favor! ¡Iván, eres un maldito! ¡Eres un maldito!